Aubameyang es uno de los jugadores que el Barça tiene sobre la mesa para potenciar la zona ofensiva durante la próxima temporada. El goleador saldrá del Chelsea tras su mala experiencia y está dispuesto a jugar como blaugrana con un salario mínimo que pueda entrar dentro del límite salarial blaugrana. Su deseo es claro a pesar de disponer de otras ofertas. Ahora en verano también quiere regresar, convencido de que en el Camp Nou puede recuperar sus mejores sensaciones. De hecho, su registro como goleador como blaugrana fue espectacular superando incluso porcentualmente los números que tiene ahora Lewandowski. El jugador estuvo en el clásico arropando a sus excompañeros y ha hablado varias veces con Xavi sobre su disponibilidad a volver. En el Barça se han limitado a tomar nota, sabiendo que es un gran futbolista, pero hoy por hoy la prioridad es fichar a Vitor Roque. El Barça no quiere aplazar este fichaje para evitar perder a un futbolista que consideran estratégico. Otra cosa es que el club, para rebajar precio, lo puede dejar cedido un año. Si se da esta circunstancia, el comodín de Aubameyang sería perfecto para cubrir la plaza de segundo delantero por un año.